tercer y cuarto grado en la asignatura de matemáticas del nivel de primarias. Con ustedes, la maestra Flor, que ha estado con ustedes durante todas estas sesiones. Hoy estamos en una sesión más y los voy a estar guiando por este mundo de los números, el razonamiento, el cálculo, la suma, la resta, en fin, muchísimos conocimientos. Hoy vamos a trabajar con un tema que a lo mejor para ti ya te va a resultar un poco conocido, pero sin embargo te va a ayudar a seguir aprendiendo más y más. ¿Recuerdas que vimos la sesión pasada? Estuvimos trabajando con los nombres de los números, así como cómo se escriben. ¿Recuerdas que estuvimos viendo lo que es el valor posicional? Pues eso es fundamental para todas las clases que hemos estado viendo hasta hoy y también la que vamos a ver precisamente hoy. Pero quiero iniciar con un reto para ti. Vamos a ver este triángulo. ¿Sí? Yo quiero que este triángulo lo conviertas en dos triángulos equiláteros solo quitando dos líneas. A ver, piensa cómo le vas a hacer. Necesito dos triángulos equiláteros quitando solo dos líneas. ¿Ya pensaste cómo? ¿Cuáles quitaríamos para que queden dos triángulos equiláteros? ¿Quitaríamos este? ¿Qué te parece? ¿Este? ¿Este? ¿No lo sabes? Bueno, esta vez te voy a ayudar, pero para la sesión de mañana se te va a quedar como reto para que tú lo hagas en tu casita. Para que este triángulo, o mejor dicho, este 1, 2, 3, 4 triángulos, se conviertan en dos triángulos equiláteros, ¿qué hago? Dijimos que solamente quitando dos líneas, ¿verdad? Pues bien, observa. Quito esta y quito esta. ¿Y qué te parece? ¿Ya quedaron dos triángulos iguales? ¿Sí? Muy bien. Pues bien, ahora sí, necesito que estés muy listo porque vamos a iniciar con la clase. ¿Sabes? Cuando se te presentan ciertas cantidades, ¿tú sabes cuál es mayor, cuál es menor? ¿Cómo las puedes determinar? ¿A partir de qué? Pues eso es lo que vamos a ver en esta clase. Para eso vamos a utilizar lo que ya hemos utilizado en clases anteriores para que a ti se te quede muy claro este conocimiento. Tenemos, ya sabes, unidades, decenas, centenas y unidades del millar. ¿Qué te parece si comparamos entre estas dos cantidades que te voy a poner cuál es mayor y cuál es menor? Tengo el número 6939. ¿Sí? Y tengo el número 6949. Si los ves de rápido, dices, ay, pues son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente te estás fijando en cómo inicia y en el que sigue y a lo mejor en el que finaliza. Pero hay una cifra que determina cuál es mayor y cuál es menor. Escucha esta información. El valor posicional de las cifras que forman dos números determina cuál es mayor y cuál es menor. En este caso observa, 9, 9, 3, 4, 9, 9, 6, 6. Bien, recuerdas que debemos de empezar a comparar de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque este es el número más grande que los otros, por la posición en la que se encuentra. Entonces observo, 6 y 6 son iguales, no me saca del apuro, ¿verdad? 9 y 9, pues también. 3 y 4, ah, mira que hay una diferencia. Entonces, ¿cuál de estos dos es mayor? ¿El 3 o el 4? Pues muy bien, es el 4. Y aunque este sea más grande que este, eso ya no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque aquí está en las decenas y aquí está en las unidades. Por lo tanto, yo puedo determinar que el número 6949 es mayor que 6939. ¿Ya viste algo? ¿Recuerdas que este signo ya lo vimos? ¿Sí?
¿Recuerdas que este significa mayor que y este significa menor que? Y yo te había dado un tip cuando vimos esa clase, que el número mayor siempre va a ir en la parte abierta y el número menor siempre va a ir en la parte cerrada, ¿sí? Eso es muy importante que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque entonces harás un buen uso de los signos mayor que y menor que. Bien, ahora hagamos un ejercicio. A mí me dieron ciertos números y me piden que vea cuál es mayor, cuál es menor y otro ejercicio más que tenemos por aquí. Entonces, estos números fueron construidos con las mismas cifras, obsérvalas. Ahorita las vamos a comparar, pero ve viendo que tienen las mismas cifras, pero ubicadas en diferente posición. Y ya me vas a ayudar a leerlos. ¿Por qué me vas a ayudar a leerlos? Porque recuerdas que ya lo estuvimos viendo en las clases anteriores. Entonces, esto para ti ya va a ser muy fácil. Tenemos aquí 5 números. Y si tú los observas bien, te darás cuenta que tienen el mismo número, 8, 8, 8, 8 y 8. 1, 1, 1, 1 y 1. 3, 3, 3, 3 y 3. El 6 también lo vemos aquí, aquí, acá y acá. Y el 5 está aquí, está acá, acá y acá. ¿Sí? Por lo tanto, todos estos números están escritos con las mismas cifras, pero como están ubicados en posición diferente, entonces tienen un valor diferente. ¿Qué me están pidiendo? ¿Sí recuerdas que te dije que necesitábamos saber de esto? ¿Cuál era el número mayor y cuál era el número menor? ¿Verdad? Muy bien. Si nos observamos, ¿en dónde me voy a fijar yo para saber cuál es mayor y cuál es menor? ¿En dónde me voy a fijar? Si ya te di un tip antes, pues me voy a fijar primeramente en las, ¿qué son estas? Recuerdas que ya llegamos hasta las unidades del millar, pero si te das cuenta, este ya no tiene 4 cifras, tiene 5. Por lo tanto, ya estamos hablando de las decenas del millar. Estamos hablando de números a partir del 10.000 hasta el 99.000, ¿sí? Pues bien, vamos a ver de estos números cuál es mayor y cuál es menor. Como ya dijimos que nos vamos a fijar en el primer número, entonces vamos a observarlos. 8, 6, 5, 6, 5, ¿sí? A ver, este sí es diferente, pero estos dos son iguales y estos dos son iguales. Por lo tanto, todavía no puedo determinar cuál es mayor y cuál es menor. ¿Qué tengo que hacer? Pues fijarme en la cifra que sigue. 1, 8, 3, 5, 6. Aquí ya puedo determinar, ¿tú qué crees? 81, 68, 53, 65, 56. ¿Hay alguno que se repita? ¿Verdad que no? Entonces sí ya puedo determinar cuál es mayor. 81, 68, 65. Pues 81, ¿verdad? Entonces ya puedo decir que este número es mayor. ¿De ahí cuál seguiría? ¿68 o 65? Pues 68. Entonces lo voy a ubicar. ¿De ahí qué número seguiría? 65. ¿Qué número sigue? ¿53 o 56? ¿Cuál es mayor? 56. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el número que sigue? Pues el que nos queda solito, ¿verdad? Lo vamos a poner por aquí. Ahora sí, ya ordenando mis números del mayor al menor, ¿qué es lo que voy a hacer?
pues ya puedo contestar a la pregunta de qué número es mayor y qué número es menor. Mi número mayor sería, ¿cómo le hacemos para leer este tipo de números con 5 cifras? Hay que dividir de 3 en 3 cifras a partir del lado izquierdo al lado derecho. ¿Sí? Entonces observa, 1, 2, 3 y le ponemos una coma para que lo podamos leer. Entonces sería 81.365. Ese sería mi número mayor. ¿Pero cuál sería mi número menor? Hacemos lo mismo. Y se lee tal como lo ves, aumentándole la palabra mil. 53.618. ¿Sí? Y entonces ya tenemos el número mayor y el número menor. Ahora bien, me ponen otro ejercicio que tú me vas a ayudar a resolver. Tengo estos números y me dicen, ordena los siguientes números de mayor a menor. ¿Sí? Como yo ya hice este ejercicio previo, esto va a ser más fácil, aunque son más números. ¿Sí? Yo los voy a colocar aquí en desorden porque tú me vas a ayudar a ordenarlos de mayor a menor. Y así te pueden dar a ti 5, 10, 15, 20 números, pero si tú sabes ordenar 3, 4, puedes ordenar más. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, ¿cuántos números son? Son 6. Vamos a ver. Si aprendiste bien lo que ya te comenté hace un rato, así a simple vista ya podemos determinar cuál es mayor y cuál es menor. A ver, observa bien. ¿En qué nos vamos a fijar? En la primera cifra. 8, 9, 1, 1, 5, 4. ¿Ya viste cuál es mayor? Claro, el 9. ¿Por qué? Porque el 9 es el número mayor que todos los demás. ¿Sí? ¿Cuál seguiría? 8, 5, 4. Pues el 8. ¿Cuál seguiría? Pues el 5. Pero recuerda que tienes que leer la cantidad completa. ¿Sí? Entonces tenemos 96.761, 87.691, 56.742. ¿Sería este? ¿Cuántas cifras tiene este? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas cifras tiene este? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, no podría ser este. Lo volvemos a dejar para acá. Tenemos que empezar por los que tengan el mismo número de cifras. Y después seguimos con los que tengan menor cifra. Entonces seguiría, 1, 1 son iguales, 9 y 2, ahí ya determinamos cuál es mayor. Sería observa estos. ¿Qué tienen de parecido estos tres números? Que tienen 4 cifras. Entonces, no los puedo comparar con estos de manera directa. Tengo primeramente que comparar los que tienen el mismo número de cifras. 4, 1 y 1, pues entonces sí ya determinamos que es el 4. 1, 1, 2 y 9. Pues entonces sería este número. Y por último, el número más pequeño, que sería este. Entonces, si ya podemos, o mejor dicho, ya ordenamos de mayor a menor. 96.761, 87.691, 56.742, 4.285, 1954 y 1239. ¿Sí? Muy bien. Trata de hacer ejercicios parecidos en tu casa para que así lo vayas practicando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo te voy a escribir algunos números con letra. ¿Sí? Pero necesito que tú también compares cuál es mayor y cuál es menor. A partir de su nombre escrito con letra.
No con número, ya lo hicimos con número. Ahora lo vamos a hacer con letra. Para ti ya va a ser fácil porque ya lo trabajamos anteriormente. ¿Sí? Muy bien. Te voy a escribir tres números para que así sea un ejercicio rápido y que tú entiendas. Tengo el número 12,080. Ese sería mi primer número. Vamos con otro número. 15,211. Y mi tercer número, que sería 9,510. Ahora dime tú, ¿cuál es mayor y cuál es menor? Escucha bien, 12,080, 15,211, 9,000, me ando comiéndola ahí, 9,510, ¿sí? Entonces, ¿cuál de estos tres sería el mayor? ¿Qué tendrías que hacer tú para saberlo? Primeramente, saber cómo se escriben y como ya lo sabes, pues ya es fácil. Comparo, al igual que con los números, la primera palabra, 12, 15 y 9. ¿Cuál sería mayor? Pues 15, ¿verdad? Entonces, este le daríamos el primer lugar, porque sería el número mayor. 12 y 9, ¿cuál es mayor? ¿El 12 o el 9? Pues el 12. ¿Y cuál es menor entonces? Pues el 9. Entonces ya ordenamos, el número más grande que yo tengo es el 15,211. El que le sigue sería 12,080. Y el más pequeño sería 9,510. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que tú vas a ayudarme a resolverlo, porque yo sé que ya para ti va a ser más fácil. Tenemos este número. Perdón, este ejercicio. Escribe dos números mayores que estos. ¿Cómo puedo determinar yo qué número es mayor que estos? Pues para eso debí haberme aprendido los números del 0 al 10. Si tú sabes eso, lo demás ya es muy fácil. Tengo el número 1, 3, 6, 5, 7 y si los junto, formo el número 13,657. ¿Cuál sería mayor que 13,657? Pues cualquiera que vaya después de 13,657 puede ser 13,658. Pero si nos basamos en estos dos, ¿cuál sería mayor? Pues sería el 15,000, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 15 es mayor que 13, ¿sí? El otro tú lo vas a escribir, ¿eh? Listo. Vamos con el otro. 6,873. ¿Cuál sería mayor? Recuerda, hay que ver el primer número. ¿Cuál es mayor que 6? Pues si nos vamos al inmediato sería 7, pero también puede ser 9, puede ser 20, puede ser 15, cualquier número que esté arriba del 6. Entonces, a mí me gusta este, 11,567. Es mucho mayor. Ahora, ¿qué número sería este? 98,612. Pero yo me quiero ir a lo más fácil. ¿Cuál sería el que sigue? Pues sería el 98,613. ¿Verdad? Que yo sé que eso harías tú. Irte al que sigue inmediatamente. Muy bien. Vamos con otro ejercicio donde vas a poner a prueba lo que ya vimos. Otros números que sean
escribe dos números que sean menores que estos números. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? 3,893. Si yo lo hago como tú lo harías, ¿qué número va antes del 3? Pues el 2. ¿El 1 o el 0? Entonces sería 3,892. ¿Sí? ¿Dónde se te complicaría un poquito? A lo mejor aquí porque tiene un 0, ¿verdad? Pero recuerda que siempre que vayamos a llegar a una decena, está un 9. Puede ser 9, 19, 29, dependiendo de los dos últimos números. Entonces escribo 8,081,229. ¿Sí? Muy bien. Y el otro ya sabes, se te queda de tarea. Vamos a hacer un último ejercicio, ya para cerrar nuestra clase, donde vamos a utilizar el signo mayor que y menor que. Para ello, pues tuviste que haber puesto mucha atención a lo que estuvimos trabajando. Vamos a comparar estos dos números. Parecieran idénticos, pero tienen algo que los distingue. ¿Qué sería? 10,970, 10,790. ¿Cuál sería mayor? 9,110097. Ya encontré la diferencia. Entonces sería 10,970 mayor que 10,790. ¿Sí? 16,830 sería mayor que 18,630. ¿Tú qué dices? ¿En dónde me voy a fijar en este caso? No en uno, me voy a fijar en los dos números, 16, 18. Entonces determino que este número es mayor que este número. Recuerda, la parte abierta siempre va del lado del número más grande y la parte cerrada siempre va del lado del número más pequeño. Muy bien. Y vamos a hacer el último. 2,999. ¿Y aquí es qué número es este? 30,000. Pues yo creo que desde que lo escucho ya digo cuál es mayor, ¿verdad? Perfecto, entonces tengo que el 30,000 es un número mayor, grandísimo, que el 2,999. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya viste cómo lo resolvimos tan fácilmente? Pero para eso es fundamental que tú aprendas el valor posicional de las cifras. Si tú no sabes hacer eso, te va a costar mucho hacer lo demás. ¿Sí? Entonces, te voy a dejar un pequeño problema para que tú lo resuelvas. Que yo sé que se presenta en la vida real. Dice, el jefe de una empresa pagó a sus empleados con los siguientes cheques. Te voy a mostrar los cheques. Sí sabes que es un cheque, ¿verdad? Es un papelito donde dice cuánto le pagan o cuánto va a obtener una persona al ir al banco. Bueno, aquí hay dos cheques. A uno de sus empleados le pagó 13,811. Aquí te lo voy a poner, 13,811. Y a otro empleado le pagó 13,508. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti en tu casita? Ver a quién le pagó más. ¿O quieres que lo resolvamos? ¿Tú qué dices? Ya lo podemos hacer, pero bien rápido, ¿verdad? Entonces lo hacemos. Este cheque tiene algo que este no tiene, ya lo observaste. ¿Qué le falta a este cheque que este sí tiene? Está escrito con letra, pero le falta escribirlo con número. Entonces lo escribimos. 3,508. Y como ya los tengo escritos, ahora sí determino fácilmente. 3,500. Entonces, ya sé a quién le pagó más, ¿verdad? Le pagó más a Sonia. ¿Sí?
¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un puesto más alto, ¿verdad? Entonces, ya determiné así facilísimo a quién le pago más y a quién le pago menos. Y así terminamos la clase de hoy. Espero que te sirva en tu diario vivir, que te sirva para que lo apliques en tus clases diarias. Y pues como siempre, fue un gusto estar contigo. Te mando un fuertísimo abrazo y un grandísimo beso. Espero que estés bien. Hasta pronto.